Buen día, parcero, para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con una primicia. La verdad es que es una primicia y cuando les digo una primicia es porque, créanme que es así. Vamos a estar con Monument Valley. Este es un excelente juego que le encontramos en la Play Store en el modo pago. Es decir, van a la Play Store y si quieren pueden estar, está el link en la descripción. Y les va a costar dinerillo. Pero esta es la segunda versión. Esta es la versión 2. Que si ustedes van a este link que les voy a dar en la descripción. Que es el link oficial de la Play Store. Pues sencillamente les va a decir que aún no está disponible. Les sale para un registro previo. Es decir, que aún ni siquiera en la Play Store lo vamos a encontrar. Es decir, no está disponible todavía oficialmente. Pero aquí. Aquí en nuestro canal y en mi página web, que la van a tener en la descripción, que es donde van a ir a descargarla. Si lo quieren descargar full, está totalmente full, pues lo vamos a tener. No lo tienen aún oficialmente, pero aquí en nuestro canal siempre vamos a tener estas primicias y siempre vamos a tener contenido de primera mano. Así que bueno, vamos a ir a lo que es este excelente juego, lo que es Monument Valley 2, el nuevo juego, ¿ok? Así que simplemente vamos a ir a disfrutarlo. Vamos allá. Vaya, 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 vaya. Y aquí estamos apareciendo. Vamos a ver. Perfecto. Y vea, mira que sí ha mejorado lo que es gráficamente. Ya estamos como con una señora, con una dama, una femenina. Ya su figura ha cambiado totalmente. Bueno, dice, toca el camino para mover a Rod. Ok, se llama Rod. Vamos a tocar el camino. Como más obvio debemos de girar. Recuerden que este juego, para los que no saben, es de estructuras. Estas estructuras así arquitectónicas que vamos a ir moviéndola para poder hacer el camino. Es decir, esto es de rompecabezas donde debemos de descifrar la manera para continuar e ir avanzando en el juego. Aquí vamos a traer esta serie al canal, vamos a traer este juego al canal, así que no se preocupen si lo van a descargar, que va a estar en la descripción en nuestra página web, que les recomiendo que se registren para que les llegue todas las novedades. Entonces, si se pegan en alguna de estas fases del juego, simplemente van a seguir el tutorial que les vamos a dar en el canal. Lo vamos a jugar a tope, vamos a traer esta serie como traje la de la versión 1. Así como traje esa, voy a traer esta, aunque aún mejor y mucho más completa, porque esta pinta bien y pinta excelente gráficamente. Nos va a sorprender sus arquitecturas como nos sorprendió la versión 1, me imagino yo. Entonces, vamos a ver de qué nos depara y qué nos trae. Bueno, al parecer este era el capítulo 1, ya lo hemos pasado, era más de guía. Y aquí vamos a estar en lo que es el capítulo 2. Vamos a ver de qué nos depara, vamos a tocar, vamos a entrar allá. Y a ver qué nos muestra Monument Valley 2. Vamos a ver, bueno, dice capítulo 2, el vestíbulo. Ok, Rod muestra a su hija el valle. Ok, interesante. Al parecer vamos a tener un segundo personaje. ¡Oh! Hermoso, hermoso. Aquí estamos. Muy bien, vamos a avanzar. Y claro, vamos a darle. ¡Oh! Aquí va entrando la pequeñita. Oh, creo que esta es su hija. Aquí tenemos los dos personajes principales, la madre y la hija, ¿ok? Entonces, la madre se llama Rose, pues la hija aún no sabemos cómo se llama. Pero aquí vemos estos dos tiernos personajes. Así que vamos a avanzar. Y le han añadido esto y esto es bastante interesante el juego porque nos va a mostrar algo diferente, algo extra que no teníamos en la primera versión. Entonces desde aquí ya es bastante llamativo el Monument Valley, ¿ok? Entonces simplemente vemos que aquí se nos abre esta estructura arquitectónica y aquí vamos a ver, aquí simplemente creo que debemos de girar. Vamos a girar esta parte de aquí, que aquí tenemos el efecto giratorio y vemos de que ya podemos avanzar. Esto es lo más importante que tiene Monument Valley, que visualmente es esa. Esto es 100% visual. Luego ya vamos interactuando. Todos estos rompecabezas, estos enigmas, los vamos a ir descifrando así visualmente porque aparentemente te muestra como que el camino es otro, pero tú al girarlo visualmente ya te va a ir cambiando lo que es el camino y las rutas de acceso. Así que debemos de estar muy concentrados y siempre fijarnos en estos detalles visuales que nos van a abrir paso a nuestro siguiente camino. Como podemos ver aquí ya visualmente estamos arriba cuando en un 2x3, solo en un giro, vamos a estar abajo. Perfecto. Tocamos aquí, se nos abre una puerta y aquí vamos a ver. Perfecto.
Bien, aquí no, aquí nos toca bajar. Aquí, sí, giramos para tener acceso aquí y simplemente vamos a bajar. Perfecto. Vamos a darle. Esta va a ser la ruta que vamos a tener y no, acá no hay nada, entonces vamos a seguir normal y vamos a mandarlo de una vez a lo que es nuestra puerta, que es la que nos va a dar paso a la siguiente fase, ¿ok? Es así sencillo, pero poco a poco se nos va a ir complicando mucho más. Así que debemos de estar muy atentos y esto nos sirve. En estas primeras fases que son así, que tú las ves fácil y sencilla, es como para que tú te vayas adaptando y vayas cogiéndole bien la jugabilidad para que te adaptes perfectamente bien cuando vengan estas fases más difíciles. Porque créeme que va a haber fases mucho más difíciles que, wow, tú vas a pensar y vas a pensarlo y no vas a lograr descifrar bien cómo continuar en el juego. Entonces, wow, vemos de que está bien, está rico, tenemos buenos diseños. Me gusta esta animación de la niña, como la han puesto, como viene ahí detrás de la madre y la forma en que corre, que ya no camina, sino que corre, ¿ok? Entonces simplemente creo que aquí nos toca girarla, perfecto. Pasamos al punto que es donde interactuamos siempre y aquí a girarla de nuevo, perfecto. Vemos que aquí tenemos una rampa, una pequeña escalera. Siempre fijémonos en esos detalles en las paredes, que si tienen esas rayitas es porque son unas escaleras en las cuales se puede subir o bajar. Siempre que nos fijemos bien en las paredes, cuando veamos que estemos trancados, fijémonos bien en las paredes. Recuerden, esto es un porcentaje mucho, mucho mayor que lo que es, digamos, la parte visual. La parte visual es el porcentaje mayor a lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, aquí simplemente no veo nada extraño. Vamos a darle allá en el punto final para que ella se dirija, para que ella se dirija directamente al punto, ¿ok? Entonces, estamos en un buen calentamiento y se ve que nos van a tener una historia bastante interesante. ¡Wow! ¿Y qué es esto que subió aquí? No, es como una especie de luz. Vamos a ver. Aún en juventud conocíamos la labor que nuestras madres nos confiaron. Ok, perfecto. Al parecer esto se va encaminando así, a una labor muy especial que nuestra madre nos va a encomendar. Entonces, simplemente, bueno, una pequeña capturita. Vamos a continuar entonces. Bueno, Rod, veo miedo. Wow, ¿olvidas cuando jóvenes éramos? ¿Cuán jóvenes éramos? ¿Olvidas cuán jóvenes éramos? Vaya. Vamos a ver qué más nos depara. La verdad es que es bastante interesante y es muy divertido porque simplemente es un juego que lo puedes instalar en cualquiera de tus dispositivos sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Ok, oh, al parecer es una especie de gorro que va entrando una especie de magia o de poder que ahora vemos que se lo ha puesto en la cabeza y oh. ¿Qué nos deparará? ¿Qué es lo que estarán buscando o qué es lo que nos va a dirigir en esta historia? Que okay, capítulo completado. Entonces, simplemente esta es la presentación del juego, chicos. La verdad es bastante entretenido. Es un juego plus que la gente que le gusta estar descifrando estos rompecabezas les va a gustar bastante. Entonces, 100% recomendado. Así que, chicos, no olvides dejar tu like, no olvides comentar el video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no estás suscrito para que no te pierdas ningún juego. Recuerden, aquí estamos solo gameplay. Nuestro canal secundario va a estar en la descripción donde vas a encontrar muchos hacks para los juegos y donde vamos a estar subiendo todos los hacks. Entonces, este como es un juego full, simplemente se los voy a dejar en la descripción para que vayan a mi página web y descarguen el juego si así lo desean. Así que bueno, parceros, nos vemos en el próximo video. No olvides dejar tu like y comentar si quieres que sigamos con esta serie aquí en el canal. Nos vemos en el próximo video. Bye bye, parceros.